Año Nuevo. Qué gusto saludarles. Aquí estamos en Expert TV, el primer programa del año para mí. Janet Arceo presenta a través de este canal tan importante que cada día cobra más y más importancia. Muy agradecida, como siempre, con Miguel Bites, con todo el equipo, con mi querida Lina, con René, con Samantha. Ya todo muy bonito aquí en la casa. Ya quitaron todo lo que había de todas las fiestas de los días pasados. Bueno, pues ya la sala quedó hermosa y todo listo para primero abrazarlos y decirles que de todo corazón deseamos que este 2019 sea un año pleno en bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias por preferir este canal de los expertos. Ya saben que hay muchos expertos y yo, que no sé nada, pero platico con mis amigos. Me traigo aquí a la sala a mis queridos amigos que me platican su historia de éxito. Y la de hoy tiene que ver, por supuesto, con la llegada de los Reyes Magos. Porque Melchor, Gaspar y Baltasar siempre son alegría, ilusión en el corazón de todos y cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos. Y pensé que en este arranque de año, y cuando apenas partimos la rosca, y cuando apenas los niños en ese zapatito bien boleado por ahí encontraron algo, aunque sea unas canicas o algo especial, pues nosotros recordamos también nuestra infancia y recordamos que crecimos la mayoría de nosotros, digo, los que somos modelito, ¿qué te voy a decir? 50, 60, y los siguientes modelitos también, porque nuestros papás se encargaron de llenarnos de una música hermosa, llena de fantasía, bien hecha, con una creatividad y con un amor y una entrega de un mexicano creativo, encantador, que tenía como un prisma, muchos colores en cada una de sus caras, tenía una sorpresa, un algo que mostrarnos. Y me refiero a don Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Qué interesante que cuando ya no estemos aquí, porque nos tenemos que ir, que alguien nos platique la historia de ese personaje, y si es nuestro hijo, qué maravilla. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en la sala de Expert TV a un queridísimo hombre de la comunicación, a un hombre que de verdad le da pues el camino correcto a los siguientes pasos de don Francisco, aunque ya no esté en este plano terrenal. Y para mí es un privilegio, Tiburcio Gabilondo, que hayas dicho que sí a la invitación de este programa. Bienvenido a casa. Ah, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Yo encantado, y siempre es un gusto venir a platicar, y más contigo, porque las pláticas contigo son fabulosas, son deliciosas. Se antoja la plática, ¿no? Es tardecita, sí, de tomarnos un cafecito, claro, ya lo tenemos, claro, aquí. Sí, por supuesto. De platicar sabroso, y de que ustedes hagan lo mismo, que se sientan aquí en casa. Porque Tiburcio es el quinto hijo de don Francisco Gabilondo Soler, de don Pancho. Así es, de don Pancho, correcto. Yo soy hijo de don Pancho. No hijo de Cricri, no, pues no, tú no vienes de un grillo. Pues no, realmente, pero por eso, pero sabes que siempre es la pregunta que te hacen, ¿qué se siente ese hijo de Cricri? ¿Sabes qué? Una vez de plano contesté, se siente como piojos. Porque, no, y les voy a explicar por qué. Porque no hay respuesta correcta. No hay respuesta correcta. O sea, puedes decir cualquier cosa y de todos modos la gente, más que la pregunta, te están externando y te están compartiendo un sentimiento. Sí. En realidad es eso. Y entonces, pues casi cualquier cosa que digas, más corta o más larga, pues no es suficiente. Entonces, pues yo, claro, uno es amable y trata de dar una buena respuesta, pero no hay respuesta correcta. Pero en cambio, si me preguntan qué es ser hijo de don Pancho Gabilondo, ah, bueno, es otra historia. Es otra historia. Claro. Porque además, por lo que yo entiendo, tú eres hijo del tercer matrimonio de don Pancho. Así es, precisamente. El primer hijo de ese tercer matrimonio, así porque es. Tienes una hermana menor. Exacto, mi hermana Flor, a la que le voy a mandar saluditos, porque dice que nunca la saludo. Ay, en el radio lo hicimos. Sí, pero luego. En La Mujer Actual, y hoy lo estamos haciendo aquí. Flor, claro, un beso con mucho cariño. Y vamos a explorar a don Pancho a partir de ti, que claro, tuviste el privilegio de tener a un papá presente, encantador, a un papá que te dejó muchas enseñanzas, porque hasta los veintitantos años lo tuviste contigo. Claro, hasta los 24 años pude convivir con él, entonces fue fabuloso. ¡Qué increíble! Sí. Un papá
bueno, ya añoso cuando te tuvo, ¿no? Claro, de hecho, mira, me llevaba 59 años de distancia en edad. Y lo que es muy curioso es que me tocó un papá, bueno, él nunca hizo un retiro formal como tal, nunca dijo, bueno, a partir de esta fecha estoy retirado. En realidad, más bien, fue como ya administrando sus actividades, delegándolas o relegándolas también. Pero yo tenía un papá que estaba la mayor parte del tiempo en la casa. ¡Qué padre! Sí, y de hecho yo decía de muy chico, estaba en el kinder y decía, ay, yo quiero ser como mi papá, que se despierta a las 11 de la mañana, ¿no? Pero claro, ese se despertaba a las 11 porque se quedaba leyendo hasta muy altas horas de la noche. Entonces, tenía un ritmo diferente al de ustedes. Tú te vas a la escuela, claro, y lo veías ya despierto hasta que regresabas. Sí, exacto. Y entonces, pero pues padre, porque sabes que las tardes era una cosa notabilísima, de que nos poníamos a hacer un montón de cosas. Desde leer, nos poníamos a hacer experimentos de física con los cacharros de mi mamá, que siempre se enojaba. Te contaba historias, a veces, en ese entonces vivíamos en un departamento muy pequeño, en Mixcoac, y ahí no cabía el piano, pero en ese entonces él todavía estaba estudiando violín, entonces a mí me tocó mucho a mi papá estudiando el violín, y la gente me pregunta, oye, ¿te cantaba? No me cantaba, pero ¿sabes qué hacía? Tocaba el violín para cuando me iba a dormir. No me digas eso. Pero espérate, porque era muy bromista. Entonces, ya cuando estabas como durmiendo, primero te tocaba alguna cosa así muy dulce, puede ser algo de cri-cri, puede ser de otro. Y ya cuando estabas durmiendo, entonces tocaba algo con mucho ritmo y muy movido para despertarte. ¡Qué travieso! Está muy travieso. Porque, ¿sabes qué papá hace eso? Si lo que quieres ya es que se duerman los chamacos. Claro, por supuesto. Sí, ya, duérmete, ya, déjame en paz, ¿no? Y entonces era para mí era muy divertido. Claro, sí, yo me imaginaba que buenas noches, hasta mañana, pues que no. Juan Pestañas. Ah, no, si tú quieres escuchar a Cricri, pones un disco. Sí, claro. Sí, por eso es muy curioso. Digo, la experiencia era de que, bueno, pues en casa el señor era Don Pancho Don Gabilón. Pancho, claro. Y Cricri, primero, pues era algo que estaba en los discos. Después, cuando nos mudamos a Texcoco, se construyó una casa. Qué lindo. Sí. Porque además fue muy lindo porque resulta que mi padre nunca había tenido una casa propia. No me digas eso. No, o sea, ya a sus más de 60 años, pues nunca había sido propietario de un lugar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le interesaba? Un poco por eso, vamos, como que no se había planteado eso. Y mi mamá fue la que dijo, oye, Pancho, pues mira, yo creo que sería bueno que... Ella tampoco había tenido algo que fuera suyo. Dijo, oye, pues sería bueno que tratáramos de invertir en tener alguna propiedad. Y entonces se consiguieron un terreno de un tamaño razonable y fueron muy felices poniendo ladrillos y ladrillos y ladrillos en una casa así toda extendida. Sí, claro. Y en Texcoco, donde podía ver las estrellas. Al principio sí, después ya no porque temblaba mucho vecinito y mucha luz. Porque sabes que para ver las estrellas bien... Tiene que estar oscurito. Tiene que estar oscuras porque con que haya un foco, ya, eso ya te mete ruido lumínico. Pero sí fue un lugar donde estuvo muy a gusto los últimos 16 años de su vida, la pasó muy bien, él lo decía. Pero entonces ahí, en esa casa, Cricri era un cuarto, en una parte de la casa, que era un cuarto lleno de papeles. Eso era Cricri. Ese era el mundo musical en donde estaban todas las cosas, claro, de su personaje. Por supuesto. Y él era el señor de la casa, Don Pancho, ¿no? Qué lindo. ¿Y todos tenían acceso a ese cuarto? Sí, claro. Bueno, si querías ir a meter. Yo me metía mucho y me ponía a curiosear y a leer cosas y estaba muy divertido. Pero... ¿Qué encontrabas ahí? Mira, hay que decir que como era un cuarto pequeño, primero estaba ahí el piano, el piano de cola que él utilizaba en su programa de radio. Después descubrió que... ¿Ese era de él? ¿No usaba el de XCW? Ah, no. Bueno, al principio sí, por supuesto. Al principio pues estaban todos los pianos, pero resulta que los pianos de la W tenían un problema. Y es que los extremos de las octavas estaban quemados. ¿Por qué? Porque llegaban los señores pianistas, riendo al aire, y entonces de repente ponían el cigarro, ya sea en los graves o en los agudos. Y entonces resulta que esas teclas se quemaban y, bueno, la mayor parte utilizaba solo cierto rango del piano, pues no les importaba. Pero Cricri, para sus cosas, sí utilizaba muchas de esas teclas. Por ejemplo, en Canción de las Brujas, recuerdan como
empieza con las notas graves, ¿no? O algunas otras cosas que requerían, pues, pues como pequeñas musicales, pequeños divertimentos, se utilizaban las notas. Y entonces era muy incómodo tocar con las notas de las teclas quemadas. Claro, claro. Entonces, a principios de los 50, se compró un piano y se instaló el piano en el estudio donde él tocaba. Que hay una anécdota muy bonita. Cuenta. Por poquito se lo quita Agustín Lara. ¿Cómo? Porque llegaron, pues pusieron el piano, lo afinaron. Lo dejaron perfecto. Y entonces llega Agustín, se asoma al estudio de un piano distinto, entonces se sienta, lo toca, dijo, ah, muy bien, que lo manden a mi estudio. Y le dijeron, no, maestro, no se va a poder. Ese no es. Porque ese es, pues, ¿por qué no? Pues porque es de Cricri el piano. Entonces se quedó muy serio Agustín y se fue. Pero, bueno, muy respetuoso de que ese es el piano de Cricri. ¿Nadie más? Nadie más. ¿Tenía acceso a ese piano más que don Francisco? Exacto. Entonces, pues ya con ese piano, a partir del año 52, más o menos, hasta el 61, fueron casi 10, un poco más, sí, casi 10 años. Es el piano que quedó registrado en algunas de las grabaciones que quedaron de radio y está ahí en la casa, entonces es un piano ya histórico. Qué lindo, entonces ese estaba en ese cuartito. Estaba en ese cuarto primero. Y después había un montón de papeles que eran partituras, y eran textos de radio y eran recortes de periódico. Ah, sí. Y entonces... Pues, ¿ordenado? No, o sea, estaba amontonado, pero pues así es como lo tenía él. Y claro, él tenía colgados todos una serie de diplomas, premios, reconocimientos que le habían dado a través de su vida. Estaban en la casa, no estaban diseminados por la casa, no, estaban en ese lugar. En ese lugar, y de hecho alguna vez fueron a hacernos una entrevista a la casa, y la entrevistadora, pues cuando entra a la casa dice, oye, pero ¿por qué no hay nada de Cricri? ¿Por qué no hay...? Ah, digo, es que hay un espacio especial para eso. Y ya le mostramos dónde se había rehabilitado el archivo, porque ese cuartito chiquito después creció, lo tuvimos que hacer crecer. Claro. Pero entonces, y lo hicimos así porque así es como él mantenía sus cosas. Él era un señor que era muy ordenado y no mezclaba. Entonces, una cosa era su vida profesional y otra su vida privada. ¡Qué hermoso! Una cosa era su afición por la astronomía y otra cosa, la música. Y entonces, como que... Y eso... Pero es muy curioso porque, claro, él transitaba de una cosa a otra, no revolvía, pero todo estaba ahí. Y entonces, por eso respetamos que, bueno, como él tenía sus cosas de Cricri en un lugar aparte, pues es un lugar especial para el archivo. Claro. Y la casa se conserva, pues, lo más posible como él la tenía. ¡Qué lindo! Sí. ¿Sigue existiendo esa casa en Texcoco? Por supuesto, claro. ¿Vive alguien ahí o va a ser un museo? No, pues yo vivo ahí. ¿Tú vives ahí en Texcoco? Sí, claro. No me digas. Sí, por supuesto. ¿Tú te quedaste allí? Sí, ahí. ¡Qué fortuna! Bueno, estábamos los perros y yo. No, claro. Los perros, pero fíjate, los perros y yo. Claro. ¡Qué maravilla! Sí, por Tiburcio, tú y ese cuartito es el archivo que tú dices que has ahora habilitado para tener todos estos materiales. Bueno, pero resulta que, es que tú preguntaste, que si a uno, pues uno se iba a entrar de repente, ¿no? Fíjate, cuando él ya no estuvo, ya nos dimos cuenta, dije, bueno, pues a ver, el archivo pues está un poco desordenado, vamos a ver qué pasa. Híjole. Y entonces descubrimos que justo eso, primero... La impresión que yo tenía se confirmó. Estaban todo un poco amontonado sin ordenar. Entonces, bueno, pues vamos a ordenar. Y nos dimos, porque con unas amigas, compañeras de... En ese entonces trabajaba yo en radio, pues ellas también comunicólogas con un gran expertise. Pues durante varios meses nos dedicamos a primero ordenar el material. ¿Armaste un equipo? Sí, se armó un equipo, porque uno solo, bueno, pues seguiría haciéndolo ahorita, yo creo. Entonces, primero dividimos la parte de los textos de radio... La parte de la hemerografía que había disponible. Claro. Y además que tenía que complementarse, porque resulta que había recortes de periódico, pero a veces no estaba... El recorte hacía el ras y faltaban datos. Bueno, pues a complementar todo eso. A completar, había dicho mal, completar la información. Y además las partituras. Las partituras que pues, eran importantísimas y estaban también todas revueltas. Ahí descubrimos una cosa muy interesante. Resulta que, pues bueno, pues claro, está la canción, por ejemplo, El Perrito, y pues ahí está todas las partes de Perrito, desde piano, guitarra, bajo. No siempre. Fíjate que algunas partes se perdieron. No me digas. Pues sí, pero ¿sabes qué tiene sentido? Y te decía, ¿por qué? Porque, pues durante el programa de radio se tocaba en vivo, y entonces le daban las partes a los músicos.
Y los músicos se llevaban sus papeles. El guitarrista se llevaba lo de guitarra, el flautista lo de flauta. Y así cada semana pues ibas tocando distintas cosas, pero pues, ellos traían y llevaban sus papeles. Y después, para las grabaciones de discos, pues seguían recurriendo a los mismos músicos, pero ya también con un complemento de orquesta. Entonces, era lógico que ellos tuvieran parte de los papeles. Pero pues un día, claro, se rompió la dinámica, ya no se grabó más, ya no hubo programa de radio, y pues varios papeles se perdieron por ahí. Pero eso ya lo descubrimos muchos años después. Y dices, bueno, pues ahí lo que se hace es una especie de arqueología musical. Es decir, bueno, resulta que sí, hay canciones que tienes, inclusive muchas canciones que no se grabaron, son las más interesantes. Sí, me imagino. Sí, pero las que tienen grabación, pues ¿qué haces? Por ahí pues, te llevas. Escuchas la grabación y vas transcribiendo y te apoyas con lo que hay de papel. Pero, por ejemplo, hay una canción que se llama El Concierto, y hablas de un gatito pianista, y solamente hay la parte del bajo y la parte de flauta y creo que algo de batería. Y entonces dices, oye, pero aquí debe haber habido un solo de piano muy interesante, llevado a cabo por Francisco Gabilondo, pero bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues está en su cabeza, ¿no? Entonces dices, bueno, pero con eso empiezas a tratar de estructurar. Tienes la estructura que te da la letra, tienes la parte que te marca en los otros instrumentos y con eso tratas de empezar a reconstruir. ¡Qué trabajal, Tiburcio! Es un trabajal tremendo. Es un rompecabezas enorme. Sí, pero muy divertido, porque entonces resulta que es una gran manera de descubrir a Cricri. Claro, no acabas de explorarlo. No acabas de explorarlo. Y es bonito porque también en medida que vas encontrando esto, pues lo puedes seguir compartiendo de ese modo. Pero a ver, Tiburcio, ¿por qué tú? Perdón. Claro. Son seis. ¿Por qué tú? ¿Qué bueno, pasó ahí? Porque además tú estudias una carrera que no tiene nada que ver con lo que haces. Ah, no, porque yo estudié psicología. Por eso. Y además ejercí psicología clínica. Sí, sí. Entonces, el descaro de ejercerlo un año, bueno. Pues porque yo, bueno, mira, los dos mayores, ellos ya estaban totalmente en otras cosas. Todos los cuatro más chicos, lo que pasa es que más bien todos teníamos ya un proyecto propio. Pero cuando mi padre ya no estuvo, y claro, pues la que quedó a cargo de sus cosas primero fue mi ¿tu mamá? Tu mamá, claro. Pero lo que me di cuenta es que ella pues necesitaba como apoyo para algunas cuestiones. Pues, sobre todo, ella nunca había sido tan curiosa de explorar el archivo como era. Ella sí conoció a Cricri en el campo de trabajo porque mi mamá fue secretaria, primero telefonista y después secretaria en la XW. Y eventualmente llegó a trabajar a la oficina de Cricri. Y ahí fue donde se conocieron. ¡Qué hermosa historia de amor! Es muy bonita. Está muy bonita. Pero entonces, claro, ella estaba involucrada con algunas cosas y le daba apoyo, pero mi padre era el que organizaba todo. Finalmente, él fue el que dirigía las cosas. Durante muchos años tuvo el apoyo de su primera esposa, que fue Rosario Patiño, también mujer publicista, muy notable. Sí, sí. Y bueno, ella se encargaba de la representación artística hasta que mi padre consideró que, bueno, ya él prefería mejor hacer la representación directa. Y ¿él personalmente hacía todo eso? Sí, lo hacía y no lo hacía. Es decir, ¿a qué me refiero? Él se encargaba de recibir los proyectos, hacer las consideraciones y dar las respuestas. Y se apoyaba en mi madre pues para claro, bueno, atender la parte de la diligencia. Pero no había un tercero, no había nadie más que ellos. Exactamente, solo qué ellos. Interesante. Muy interesante eso. Y entonces, pues sí, la perspectiva era siempre de una administración más íntima, pero no desorganizada, porque mi padre tuvo varios proyectos. Fíjate que aquí debemos apuntar una cosa muy interesante. A ver, cuenta. Y esto es una cosa muy, muy inusual con los compositores. Cuando Cricri empieza a componer para niños en la XW, bueno, hizo lo mismo que hacían todos los compositores de la época, llevar sus obras con los editores de música. Porque los editores eran pues empresas que te ayudaban a la administración, que bueno, se supone que daban parte de la difusión, que publicaban las partituras. Y entonces mi padre, que aún en ese entonces él no escribía música ni la leía, pero pues dijo, bueno, hay que ir con el editor, es un poco lo normal. ¿Y los editores qué crees que le dijeron? No, ¿sabe qué? Eso no interesa, son canciones para niños, canciones románticas, es lo que está pegando. Cuando usted tenga canciones románticas, venga con nosotros. No me digas eso. De verdad.
Y entonces, lo rechazaron. Lo rechazaron y fue con 3 o 4 editores y le dijeron lo mismo. Y entonces dijo, no, porque además, mira, él no era una persona egoísta, pero sí tenía un amor propio muy bien colocado y de repente dijo, no, pues si no quieren material, bueno, yo lo administro. ¡Qué bien hizo! Oh, pues es que no sabía la que estaba haciendo, pues fue lo mejor que pudo hacer. ¡Claro! Porque, lamentablemente, el gran problema que tienen los editores de música es que se llenaron de enormes catálogos autorales. Y son los que... Exacto. El talento es acá, pero no es el que se llena, el que hace realmente la fortuna que merece por ser el creativo. Claro. ¿No? ¿Le toca al editor? Sí, y muchas veces la promoción misma de las obras las hace el mismo compositor. Sí. Porque el compositor está en contacto con los músicos, con los intérpretes, sí, con los productores. Claro. Y entonces, pues resulta que el editor solamente es un administrador que no alcanza a cumplir su papel porque tiene que encargarse de muchísimas obras. Entonces, pues no es eficiente, definitivamente. Eso yo creo que es una cosa que está muy, muy bien contemplada. Y por eso ahora muchos autores también, más bien, ellos son sus propios editores. Así es. Pues eso le pasó a Cricri. Qué bien. Y Cricri ya... teniendo esa consigna, en algún momento también decidió organizar pues una pequeña empresa para esto. Entonces, primero existió la editorial Gabilondo Soler S.A. Bien. Después existió Editorial Cricri. Ok. Ya unos años después, en los años 80, organizaron Producciones Cricri, que por alguna razón nunca entendí muy bien por qué no estaba funcionando bien, y entonces decidieron cerrarla. Y ya el último proyecto que él diseñó, con toda la experiencia de todas las administraciones anteriores, fue Gapsol. Gapsol significa Gabilondo Soler. Claro, es hasta el momento. Claro, pero es la manera que él firmaba. Claro. Pero lo triste fue que él ya no lo vio consolidado. Él no lo diseñó, él dijo, bueno, esto va a ser así, pero... Eso crees tú. Pero resulta que... Él manejó todo eso. Ah, no. Y está más que puesto ahí. No, pero está... Pero además, ¿sabes qué? Una visión para adelante. ¡Claro! Enorme. Lo que pasa es que ya no la vio consolidada como tal. Porque ¿sí? Cuando él murió en diciembre de 1990, y en enero nos habla el notario, oigan, ya están los papeles. Bueno. Sí. Los tiempos a veces no coinciden con lo que uno piensa, claro, con lo que debe ser, pero bueno, pero todas lo dejó todo más que armado. No, todo lo dejó más que armado. Y entonces, genial, claro, eso fue muy bueno, pero pues resulta que ya estaba ahí el proyecto, estaba el material, y lo que tú preguntabas, bueno, ¿y por qué uno? Porque de repente dices, bueno, pues alguien tiene que hacerlo. Y pasa que, bueno, a lo mejor, yo no sé si, porque soy muy... Esta curiosidad de irte a meter el archivo y a leer las cosas y darte las divertidas, pues es lindo. Y además, ¿sabes qué? No sé si lo he comentado alguna vez, pero es como una especie de obligación moral. ¿Sabes qué? Yo me la pasé muy bien con mi papá. Era un señor muy cariñoso. Qué lindo lo que está diciendo. Era muy bueno conmigo. Digo, nunca lo vi ser malo con nadie. Y entonces como que dices, oye, pues... Él le tenía precio a sus cosas, pues lo de menos es hacerte cargo de ello. Claro. Y al principio era sencillo, porque era tener un proyecto cada 3 meses, cada 4 meses, ¿no? Y atendías alguna... Puede ser una solicitud muy sencilla, pero te encargabas de dar la cara y decir, ah, sí, mire, da respuesta a la solicitud. Y con el tiempo, resulta que ya no fueron 3, 4 meses, ya eran cada 3 meses, cada 2 meses... cada mes, y entonces resulta que, claro, ahí te das cuenta de la importancia de tener un lugar de trabajo encargado para la obra de un autor. Claro. Muy importante. Es súper importante. Y además, el aprendizaje que nos ha permitido tener todo esto, porque nadie te enseña a cuidar la obra de un autor. Has ido aprendiéndolo. Claro. Y has tenido, te deja que te diga, Tiburcio, has tenido una sensibilidad muy especial. Porque... En este caminar te puedes encontrar gente que quiere pasarse de lista. Uy. Que quiere abusar. Bueno, pues yo sé más que tú, yo tengo más experiencia, yo te puedo decir por dónde. Pero también te encuentras gente extraordinaria, y lo decíamos antes de entrar al aire, gente como Mario Iván Martínez. Por supuesto. Gente de calidad que sabe de qué personaje estamos hablando. La dignidad, el trabajo, la entrega. Cómo ofrecerlo, cómo presentarlo de la mejor manera.
¿Y cómo vas aprendiendo? ¿De los buenos, de los grandes? Por supuesto. ¿Cómo te has ido haciendo de un bagaje impresionante, Tiburcio? Y tú tienes ahora, pues, mucha experiencia y lo haces muy bien. Yo te daría un fuerte aplauso. Muchas gracias. De verdad, porque te has esmerado en ir adelante con esta herencia hermosísima. Claro, pues yo te agradezco el comentario, porque mira, es que sí implica muchas cosas. Primero, mi primer gran conclusión, la primera que yo tengo muy presente cuando empecé a atender todo lo de Cricri, es que, por lo menos fue mi primera conclusión, lo más fácil es equivocarse. Claro. Y cuidado si te equivocas, porque hay equívocos, hay algunos que se pueden corregir, pero hay otros que cuestan mucho trabajo. Así es, así es. Entonces dije, a ver, con calma. Luego me di cuenta que no había que ir con prisa, porque, por ejemplo, bueno, Cricri ya tenía, pues, una posición que, además de ser un clásico, no algo tan de moda o algo que tuviera que estar compitiendo al mismo ritmo que otras cosas. Para empezar, es una obra muy distinta a otras cosas. Inclusive, comparando con lo que se hace en otras partes, es muy distinto. No te diría que es así totalmente excepcional y único, pero sí es muy diferente. Claro. Y entonces, pues resulta que es algo que está más instalado en el ámbito musical, del auditivo, de la narrativa. Y dices, bueno, ¿qué es lo que falta aquí? Bueno, falta la parte más visual. Mi papá nunca se opuso a ella, pero sí esperaba que se hiciera con cierto parámetro. Uh-huh. Entonces, dices, bueno, a ver, vamos a hacerlo con calma. Porque mira, el ejemplo que yo doy es un poco como, imagínate que hay una camioneta, una pick-up, donde atrás pues van varios proyectos artísticos y uno de ellos es Cricri. Y de repente, pues claro, el camino es como en la vida, pues es inusual, hay subidas, bajadas. De repente en un brinco, pues Cricri, como tiene la cabeza grande, se cayó de la camioneta. Y entonces, y la camioneta sigue y sigue y se va. Y entonces, ¿qué haces? Dices, si vas corriendo detrás de la camioneta, probablemente no la vas a alcanzar. Y te vas a desgastar. Y te vas a llenar de tierra y vas a acabar respirando la tierra. Y entonces, no. Y entonces, bueno, dices, ok, ya se fue la camioneta, hay que caminar. Entonces, hay que caminar por esa vía, pero de repente cuentas, oye, si esta lomita, si la camino, puedo llegar y cortar el camino. Entonces, vas encontrando que hay veredas, hay lugares que no son para ahorrarte el tiempo, es como que vas encontrando el camino que debes seguir y es lo que hemos tratado de hacer. ¡Qué paquetazo! Es un paquetazo, Tiburcio, querido, ¿eh? Sí, pero muy interesante, porque al final, mira, y claro, que por supuesto que yo tengo que ver con Cricri, pero al final aprendes que es algo, son opciones para hacerse cargo o que debes compartir para cuidar la obra de los autores, por lo menos mexicanos. Naturalmente. Porque nadie te enseña eso, no hay una carrera, no hay. Digo, claro, cualquier cosa que estudies te va a servir. Si estudias Derecho, si estudias administración, si estudias artes, es decir, todo ese conocimiento siempre va a ser útil. Aquí uno ha aprendido a ser, pues, administrador y un poco abogado y, por supuesto, un poco músico y entender cómo trabaja la gente que hace libros, ¿no? Y la gente que hace ballet, la que hace teatro, ahorita que decías de Mario Iván, y además saber quiénes trabajan bien, quiénes no. Eso. Y entonces sí te vas, pues te vas haciendo como que ese curso gigantesco y rico de experiencias para tratar de que esto que te toca, como bien dices, es una responsabilidad. Hombre. Bueno, pues que esté en forma, ¿no? ¿Es verdad que a don Francisco Gabilondo Soler le propusieron trabajar en paralelo o junto con Walt Disney? Sí, sí hubo esa propuesta. Pero fíjate que esa propuesta, bueno, es que es muy bonito cuando están las leyendas urbanas. Y al final, como un personaje como Cricri. No, bueno, hay un montón de historias. No, pero hay unas tremendas. Porque fíjate que Disney vino a México en los años 40 y entonces se especulaba mucho de que, claro, ¿no? Es que Disney vino a buscar a Cricri, pero él lo vio y no se entendieron. No tuvieron nada que ver. ¿Cuál es la neta? La neta. Lo que sucedió fue que, recuerdan que hay una película muy linda, muy emotiva, nada confiable en la parte biográfica, pero es muy emotiva, que se hizo con Ignacio López Tarso. Sí. Y La vida de Cricri. Exactamente. La hizo Carlos Amador, ¿no? Justamente. Y Carlos Amador, dentro de la producción, se le ocurrió que sería interesante insertar algún segmento de animación para recrear las canciones.
pero bueno, pues claro, hubiera sido ideal para todas, pero era complejo en ese entonces hacerlo así. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a pedirle a la compañía Disney que nos apoye en esto. Entonces pidió una cita, fue una gran comitiva ahí a ver al señor Disney. Le explicaron de qué se trataba el proyecto y él ya tenía algún antecedente de quién era Cricri. Seguramente. Porque claro, él era muy estudioso de cuáles eran las opciones de entretenimiento en diferentes lugares, digo, fuera de Estados Unidos. Por eso, claro, él hizo muchas recreaciones de películas o libros, que hay unas versiones muy lindas, otras que, bueno, es la versión de Disney. De acuerdo contigo. Pero bueno, ahí está. Y el caso es que parte de la intención de esta película, por lo menos era la intención, uh-huh, era que se recaudaran fondos para darlo a la asistencia pública que había el en ese IMPI entonces. En esa el época. Famoso IMPI, que sí, era el Instituto Mexicano. En la época de Eva Sámano, de López Mateos. Claro. Pues era el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. A la infancia, así bueno. Y entonces, cuando dijeron, miren, se trata de esto y tal, y Disney dijo, bueno, miren, como es una cuestión de recaudación de beneficio, les podemos facilitar la animación. A él le habían pedido 3 minutos y él dijo, bueno, vamos a hacerlo de 5 minutos. Nada más que hay 2 condiciones. Uno, vamos a usar personajes nuestros, que recreando, yo sé, como si fueran actores para esto. Y lo otro, bueno, pues nos va a tener que permitir una cierta libertad creativa para el material. Y entonces ellos lo que hicieron fue retomar, digo, claro, usaron a los cerditos. La canción fue Cochinitos Dormilones, entonces son los cerditos que ellos tienen para los 3 cochinitos y retomaron un poco algunas cosas que habían hecho en una película que se llama Los 3 Caballeros, sí, que eso sí fue un material que se hizo en los años 40, bueno. Y entonces, pues ya se generó el corto animado, se insertó en la película y todo muy bien. Y después de eso, ya vino este contacto o este punto de encuentro. Intento de fusión. De fusión, de acercamiento entre las dos partes. Fíjate que no hay documentos al respecto, no hay nada escrito. Pero mi papá decía que sí, que había habido una oferta. Y pues que él, pues no le pareció lo más adecuada, porque sobre todo él sentía que la música iba a quedar muy de lado, porque la parte prioritaria era sobre la imagen. Claro. Y resulta que, hasta donde sabemos, también había ciertos peros del lado de la empresa Disney, porque decían, bueno, es que el problema es que esto está muy estructurado, es una narrativa tan hecha. Tan hecha, que es muy difícil abordarla gráficamente. Por eso me da la impresión que más bien fue un tercero que trató de conciliar las dos partes. Y entonces, total, que no se hizo. Y claro, la leyenda urbana es que Cricri pues defendió a la niñez mexicana. Bueno, un poco, en realidad lo que defendió muy bien Cricri con esto fue la música. ¡Claro! Porque bueno, pues la música debe tener un lugar particular en un ejercicio de animación. Y él sentía que lo que estaban planteando no iba a cumplir exactamente con eso. Esa fue su percepción. Y bueno, pues no se dio, o sea, simplemente ahí quedó, ya lo que se generó fue lo de la película, que está muy lindo, bueno, es un ejercicio único, y yo creo que está bien, yo creo que hay cosas que no puedes forzar, y hay otras que se dan así casi espontáneo y son fabulosas, ¿no? Sí, explota, ¿no? Exacto. Casi sin que lo provoques. Claro, y exacto. Se da. ¿No? Y bueno, pues ese fue el anécdota. ¿Tú crees que a Cricri en este tiempo, en este pleno siglo XXI, uh-huh, se le ha hecho poco? Mi percepción, uh-huh, y te lo digo de todo corazón, y mira que soy mamá de una licenciada en educación preescolar, claro, y yo le digo a mi hija que ejerce su profesión, le digo, Cricri, hija, no te aparece con los niños de este tiempo, ¿no? Uh-huh. A mí no hay algo que, y perdonen lo que voy a decir, pero es mi punto de vista, a mí me duele oír a los niños que están reguetoneando, a mí no me gustan los niños que están, en el, y eso no es un término mío, es en el perreo, que están, claro, bailando ahí, exacto, esas cosas que son de adultos, creo que si está Cricri y la infancia es tan corta, uh-huh, y la imaginación de los niños debe ser cada vez más rica, ¿por qué tienes que darles cosas que no corresponden a su época? Claro, porque, bueno, es un error muy usual y de hecho, no sé si recuerdas, en alguna ocasión que tuvimos oportunidad de platicar antes,
hablábamos de qué sucedía en los años 30 antes de que surgiera Cricri. Exacto. Bueno, pues resulta que había una artista, una chica, una chica de 15 años, pero en ese entonces consideraba una niña. Su nombre artístico era Mina Mina. Y ella cantaba, pues de un modo pues, también muy aniñado, cantaba canciones que eran para adultos, pues como, por ejemplo, el éxito era que esta chiquita o esta muchacha cantara Vende Caro Tu Amor, Aventurera. Pues, y entonces la gente se estrellaba de risa porque, pues, claro, era un absurdo. Y entonces resulta que te encuentras que es una, pues, una apreciación o una malformación de apreciación que existe desde hace tiempo. Es decir, caricaturizar al adulto a través del niño. Y claro, el niño es aspiracional, el niño va a tratar de imitar lo que hace los grandes, claro. ¿No? Y entonces, pues por eso mucho cuidado que le das a tus hijos, claro. Porque le estás sembrando cosas. Y si tiene, y mira, entonces no había muchas más opciones que darles las rondas infantiles, que también son lindas. Esas sí siento que se han perdido un poco. Yo ya no veo niños... Matabile y Lerón. Claro, agarraditos de la mano, así haciendo ronda. Eso tú ya, sí jugaste eso, sí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y a los encantados. Y no, bueno, sí, claro, te salías ahí a la calle y estabas ahí. ¿Verdad? Y Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, y los niños de este tiempo dirán, ay, Janet, ¿qué es eso? Ah, pues es una cosa muy divertida. La verdad. Además, ¿sabes qué? Pero si se las enseñas, la aceptan. Claro. No, no es que el niño esté negado, lo que pasa es que no tiene... El estímulo, no hay quien se lo dé. ¿Ya les ganó? Claro, digo, y es un estímulo muy fuerte, digo, le gana a los adultos. Pues claro, pues es su tiempo. Claro. Pero, como que no tendría que competir una cosa con la otra, no, pienso. No, y además, ¿sabes qué es lo bonito? Es que en realidad sí hay muchas opciones, actualmente hay muchas opciones buenas para niños, incluyendo a Cricri. Sigue siendo una opción competente. A veces lo que sucede es que hay que, el niño va a reaccionar a lo que le des. Si tú le acercas a Cricri, y si le acercas música clásica, y si le acercas música tradicional mexicana, y si le acercas bonita literatura, que hay unas cosas de literatura tan bonitas para niños, y si lo llevas al teatro a ver a Mario Iván, ¡claro! Y si lo llevas a ver la Compañía Nacional de Danza, y si lo llevas al parque, y al si museo. Y si tú convives con él, y tú conversas con el niño, lo que sea tu papá contigo. Claro, pues resulta que es el mejor estímulo. Y claro, el niño ya irá determinando, oye, pues sí me gusta Cricri, o me gusta más tal intérprete, oye, me gusta la música mexicana, o me gusta la música para bailar. Yo conocí a un niño que le gustaba mucho el tango. Pues esta charaña. Claro, no, sí, claro, pero ¿por qué el niño le gustaba el tango? Porque su familia bailaba. Lo escuchan, no, pues, lo bailaban. Se juntaban los domingos, claro. Toda la familia a bailar tango. Claro. Y claro, pues a él le encantaba aquello. Entonces... No, nunca hay que desestimar. Pero no es lo mismo Corrientes, 3-4-8, que che, araña. O sea, en el mismo ritmo hay para niños. Ah, claro, exacto. En eso Cricri sí ofrece una gran ventaja. Es que él escribió de todos los ritmos. Fue un compositor muy osado. Porque es impresionante. Es muy impresionante. De tu papá. Claro, porque. Pero claro, ¿qué es lo que hacía él? Él te quería contar una historia. Sí. Porque se trataba como de contarte un cuento. Y entonces decía, bueno. Claro, el lenguaje lo cuidaba siempre muy bien. Ay, muy sí. Cuidadoso. Sí. Terrible de cuidadoso. Pero, además, él tenía que contarte la historia completa y entonces te ponía en contexto. Entonces, iba a ser, por ejemplo, él consideraba, era una apreciación suya, muy personal, él consideraba que las arañas patonas, cuando caminan, parece que van bailando tango. Ay. Dice, bueno, entonces hay que ponerle música de tango y, pues, la mejor música posible. Y entonces ahí tienes una canción que está muy bien hecha. Qué gran observador. Era un gran observador. Qué maravilla. La patita es la realidad. Claro. 2019 y sigue siendo la misma historia. Así es. No hemos progresado mucho ahí. y el pato perezoso y flojonazo y la mamá ahí buscando cómo le hace para que le alcance para el gasto por y demás. Por supuesto. Y entonces, digo, no todos, ¿eh? Digo, se no, no, pero son situaciones que todavía tienen sentido y decir, y eso es una cosa que también le permite a Cricri estar vigente. Primero, porque te habla de cosas cotidianas. Eso. Es decir, son cosas de todos los días. Eso. Son algo... Porque alguna vez una entrevistadora de predicción decía, pero sí, pero los niños piensan en los programas, en los vuelos espaciales y todo. Sí, pero a ver, ¿cuántos niños conoces tú que se hayan subido a una nave espacial? Yo no sé de ninguno. Entonces, pero un niño sí vive esta cuestión de, bueno, acompañar a sus papás a hacer las compras, claro. O que lo lleven a la escuela, sí. ¿No? A jugar con el teléfono equivocado, ¿no? Bueno, o el perrito se siente que mal, la muela. Pero después, ¿qué pasó?
Y entonces esas cosas son de la vida diaria, pues tienen sentido y es muy lindo que Cricri las aborde, te las platica y te las pone. Tu papá, un genio, Tiburcio Gabilondo. Sí, pues mira, te voy a decir, a él no le gustaba. Pero sí, es la le dijeran. Pues pero es que, sí. Pues él decía que los genios sufren mucho. Pues bueno, no creo que su vida no fue fácil. No, pero sabes que yo siempre vi un señor que feliz. Que sea el mejor esfuerzo por ser feliz. Y no era feliz a base de ocultar las cosas. De hecho, sabes que es muy interesante de Cricri. Cricri te construye castillos en el aire, pero con los pies muy bien puestos en la tierra. Cierto. Y entonces, yo creo que es un hombre sí, muy, muy realista en sus apreciaciones. Y se da cuenta que había cosas que estaban mal, pero trataba él de no angustiarse por eso, no pasársela mal por eso. Siempre encontrar la manera de resolverlo y hacerte ver que pues, en la vida hay cosas que son muy buenas y valen la pena, ¿no? Vaya, ¿cuál si exploramos un poquito, Tiburcio, un consejo que te haya dado tu padre, que lo tengas siempre presente, el mejor consejo que te haya dado don Francisco Gabilondo Soler? Bueno, hay uno que nos gusta mucho, que decía que él decía que el peor consejo es el que no ha sido solicitado. Entonces, por ahí ya te pone un poco a ver la manera de ver las cosas. Dale. Sí, claro. Pero yo creo que de las enseñanzas, más bien, yo creo que más que consejo, enseñanza, bien dicho. Yo creo que era esta cuestión de ser claro, ser honesto. La honestidad de veras es una herramienta, pero contundente. Y pues hay cosas a las que puedes decir que sí y otras cosas a las que puedes decir que no. Es decir, no tienes que. O sea, tú tienes que ser muy claro contigo mismo y ser coherente. Esa congruencia que es lo más difícil de alcanzar. Claro, exacto. Porque a lo mejor hasta le caes mal a algunas personas. Claro, por supuesto, y hay que aceptar eso. Y bueno, pues no forzar, en todo caso, tener un trato lo más razonable posible, ser un trato educado. Yo creo que ese es el siguiente gran enseñanza, era la parte del ser educado. Porque así, pues bueno, pues, lo que es, habrá gente con la que coincidas muy bien, gente con la que pues no, y no te vas a llevar con ellos, o sus posturas pueden ser pues opuestas a las tuyas. Pero entonces la mejor manera de salvar eso es pues ser educados y no tratar de evitar cualquier confrontación. Eso, me parece una gran enseñanza. Sí. El llamarte Tiburcio Gabilondo, bueno, porque es además el nombre de tu abuelo, ¿no? Uh-huh. Tiburcio. Claro, sí. Y ser hijo de don Francisco Gabilondo Soler, ¿te abre muchas puertas? Fíjate que descubrí que puede abrirlas y hemos optado por no hacerlo. ¿Por qué? Porque es que al final también es una responsabilidad. En la casa nunca hubo nada que se pareciese al glamour o a la alfombra roja. Es decir, ¿qué quiero decir? No había un ambiente... ¿Del papá estrella? No, en el absoluto. Era un ambiente de que pues, es tu papá y... Por ejemplo, una anécdota que es muy linda. Alguna vez estaba yo viendo la televisión y en la televisión pues, el doctor Ramiro Gamboa tenía un personaje que era el tío Gamboa. Ramiro, queridísimo. Bueno, pues estaba yo viendo ese segmento y de repente aparece mi papá en la habitación porque la tele estaba en mi habitación, okay. Debo decir. ¿Por qué? Porque a mi papá le molestaba que estuviera en la sala, pues le hacía ruido, entonces le mandaba a mi cuarto. Que era el más lejano. Claro, sí. Y entonces él entra a la habitación y ve que está el tío Gamboín. Y dice, ay, mi amigo Ramiro Gamboa. Y a mí pero mira, yo... Es tu amigo. Dije, ¿cómo? Mi papá conoce al tío Gamboín. Así se me hacía la cosa más emocionante del mundo, ¿no? ¡Qué bonito! Claro, entonces así es el nivel de impresión. Pero entonces te digo, estaba todo alejado del glamour. Mi papá decía algunas veces, bueno, cuando tengan algún problema, usen mi nombre. Y entonces, pues decíamos, pues sí, pero pues nunca nos metíamos en problemas y nunca teníamos que utilizar. Una vez me invitaron a un canal de televisión y llegué pues, un poco justo de tiempo, o sea, no demasiado tarde, pero muy justo en el tiempo. Y entonces, en ese lugar, yo ya sabía que era un lío para entrar porque... pues tienen que pedirle autorización a Fulanito y Periquito. Y entonces lo que hice, pero digo, mi afán era ser responsable con la invitación al programa. Claro. Entonces llegué a la recepción y dije, señorita, buenas tardes, buenas noches.
tengo el problema tal, soy periquito, hijo de tal. Y en ese momento, mira, pum, abrieron la puerta así y así, sí, pase, señor, todo. Y uno que te acompañó. Y dices, oye, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte porque, claro, sí, hay lugares que reaccionan a eso. Y dices, no, porque peligroso. Porque, ¿peligroso en qué sentido? Te puede hacer vicio. Y entonces te acostumbras a que te abran la puerta siempre. Y te, no, te, no, 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 pero ustedes no, no fueron educados. No, pero porque el día que eso no pasa, uy, pues qué triste, ¿no? Tienes toda la razón, no, pero fíjate qué bien los educó. Sí, en ese sentido yo creo que sí nos educó muy bien. Porque no, si no andas dando ahí este credencialazo por todos lados. Claro. Oye, dijo de ahí, paso a todos lados. Sí, y pues, ¿cómo? No, pues, no, pero y el día que se dice quién es, y así, ¿y quién es ese señor? ¿Quién es el que anda ahí, verdad? Claro, entonces. Qué bonito, claro, está eso. Qué formación, qué sólido. Sí. Qué principios, ¿verdad? Claro, y además, ¿sabes qué? Yo creo que lo bueno de eso es que justamente eso también te ayuda a apreciar a Cricri mejor. Claro. En la dimensión que le corresponde. Claro. ¿No? Porque no estás en la parte esto que seas tú de vives como una estrella y es muy importante. No, vas descubriendo la importancia de su obra a través del tiempo. Y, digamos, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces es más interesante porque es más realista el asunto. Por lo menos supuesto, mi apreciación es esa. Por supuesto. Y además también vas apreciando a otros autores. Eso también es lo bonito. Fíjense que en la Sociedad de Autores y Compositores existe el catálogo de oro de la Sociedad de Autores. Y es un trabajo muy hermoso porque, bueno, ahí están la mayoría de los hijos o las viudas de los compositores que hacen un trabajo precioso de continuar la obra de esos compositores que ya no estando vivos, bueno, tienen tanto que ofrecer y hacer que la gente los conozca. Bueno, a tu papá lo conocemos, a tu papá, sí, su imagen de zapatilla grandota, este, sí, de esos lentes grandotes, este, ese señor alto también, ¿no? Claro, por supuesto. Que tú le heredaste mucho eso, ¿verdad? Sí, sí. Tú naciste grandote y seguiste grandote, como que sí le pusieron allí varios centímetros a la estatura de pues yo no sé si me dan levadura de chiquito. Algo, porque sí, vaya, herencia, claro, de tu padre, un señor. Claro. Pero hay muchos compositores que la gente ni siquiera se dice, esa canción es de tal, en el mejor, sí, de los casos. Claro, a veces, sí, ni siquiera dan el nombre del compositor. Por supuesto, y sabes que eso es un trabajo importante de hacer. O sea, hay que reconocer a nuestros compositores, porque, claro, nuestros autores son los que nos aportan la riqueza cultural del país, digo, la cultura de este país, y este país tiene cultura, pero mira, para mí qué es el fuerte del país. Afortunados somos. Pero dentro de todo eso hay que darle los créditos, porque hay los créditos los que componen, los que escriben las letras, la gente que escribe los textos, la gente que hace los diseños que se bordan. ¡Claro! Todos son creativos, entonces hay que dar el reconocimiento, y es muy importante. Y qué bueno que mencionas esto, porque si la labor que ha hecho la oficina del catálogo de oro ha sido muy importante. Que dirige José Alfredo Jiménez. Y muy atinadamente, porque fíjate que ahí justamente es lo bonito, se pueden compartir las experiencias que tiene cada quien y ha ido apoyando el trabajo que hacemos todos los herederos de encontrar la mejor manera de darle continuidad, difusión, presencia a la obra. Eso es. Para que la gente lo disfrute. Y hoy, aquí tomados de la mano, tú y yo, mi querido Tiburcio, con el cariño que te tengo, sí, felicitemos a los compositores porque el 15 de enero, sí, es el Día del Compositor. Por supuesto. Así que nos adelantamos una semanita, claro, para abrazarlos muy fuertemente, uh-huh, y pedirles que sigan creando. Porque mira, tu papá, que ya no está físicamente entre nosotros desde 1990, uh-huh, sigue dándonos sorpresas, porque sigue saliendo, y me lo dice Mario Iván, ajá, siguen saliendo de ese cofre sorpresas de canciones inéditas, claro, de Francisco Gabilondo Soler. Y sabes que algunas le preguntaron a él, oiga maestro, ¿usted cómo quiere ser recordado en el futuro? ¿Y sabes qué dijo? ¿Cómo? Dijo, yo quiero que digan que Cricri es compositor mexicano. Ese era su anhelo. Fíjate. ¿Mm? Hermoso compositor mexicano, extraordinario. Hoy quisimos, Tiburcio, conocer las otras cosas de tu papá. Claro. Nos metimos por otros vericuetos, sí, porque hoy no, bueno, más bien se fue dando, porque así es la cosa, así es como debe ser la charla, porque qué sabor toma, por dónde va, casi
conocí la casa de Texcoco, casi conocí ese cuarto con toda su música. Uh-huh. ¿Cómo ha sido organizando cada cosa y lo que ha pasado hasta este momento y seguirá pasando? Estoy segura que vienen muchas sorpresas en 2019 y los próximos años a partir de lo que estás haciendo con Cricri. Por supuesto, bueno, les puedo anticipar que en 2019 vamos a celebrar el 85 aniversario de inicio de la obra de Cricri. ¡Bravo! Entonces, pues ya le estaremos compartiendo pues las sorpresitas que tenemos. Ahorita es así un poco como, hacemos esto, pues mejor hacemos lo otro. Hay muchas, muchas opciones para hacer. Muchas. Eso es muy lindo. Claro. Porque en realidad siempre hay alguien que te dice, es que los niños de hoy no conocen a Cricri. ¿Sabe qué? Pues la verdad es que siempre Cricri nos tiene con mucho trabajo y cada vez con más trabajo. Y eso es muy bueno, y es una obra que está muy activa, y la podemos palpar en obras de teatro, en conciertos, por supuesto que la música siempre está disponible en distintos formatos auditivos. Ahí tenemos varios proyectos en fila esperando. Bravo. Gente que quiere grabar. Entonces, claro, dices, oye, pues para no conocerlo, nos tienen trabajando mucho. Oye, Javier Camarena cantando a tu padre, fue precioso. No, precioso. De veras, a mi querido Javier le mando un beso. Qué señor, el mejor tenor del mundo. Del mundo. Cantando a Cricri. Y, bueno. él fue el que insistió que él quería cantar a Cricri. Sí, señor. Y sabes que si por él hubiera sido, hubiera cantado 5 horas de Cricri. Por supuesto. Tuvo que reducir el programa. Por supuesto. Ay, fue qué muy experiencia. Lindo. No, una gran experiencia. Esas son las cosas bonitas que me ha permitido Cricri. Ahí yo tengo que presumir y agradecerle. Porque, claro, sí, de repente alguna vez conoces un señor empresario, muchos señores empresarios, y pues gente interesante en cuestiones de empresariales, ¿no? Pero a los más interesantes que conoces es a los músicos, a los artistas, a los intérpretes, la gente que escribe libros, la gente que pinta, la gente que hace teatro, la que hace danza, y por supuesto a la gente que comunica. Y esa es la parte que yo sí le agradezco mucho a Cricri. Y me siento totalmente afortunado por ello, no solo por el papá que tuve, sino porque me ha permitido pues andar de metiche en lugares que mejor antes no hubiera yo podido, pues ahora sí pude. Bravo, Tiburcio. Muchas gracias. Un gran año para ti. Igualmente. Y espero que sea la primera de muchas ocasiones aquí, claro, en Expert TV, que tenga el gusto de recibirte y de, a partir de ti, recibir a tu padre. Siempre bienvenido, siempre amado, siempre dueño de nuestro corazón de niños, que esperamos no envejezca jamás. Claro, por supuesto. Por eso acompáñenos a seguir con estas más de 8 décadas siendo niños y se festejen con nosotros el 85 aniversario de Cricri. Más que puestos, ¿eh? Claro, Janet, muchísimas gracias. Cuando gustes, estamos a la orden. Muchas gracias, Tiburcio. Espero que hagamos muchos programas más como este. Claro que sí. Que Dios te cuide. ¿Eh? Igualmente. Lo mejor para ustedes. Igualmente. Feliz año yo, para todos. A ustedes les agradezco su sintonía. Qué bueno, qué bien lo pasamos. Y espero que compartan este programa. Ahí denle el me gusta a Expert TV y a estos programas. Compártanlos, porque de eso se trata. La próxima semana, el próximo lunes, Janet Arceo presenta una sorpresa. Aquí nos vemos.